Estamos con Mariano Núñez, que es el director de Comunas de la provincia de Entre Ríos. Mariano, gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Igualmente, un gusto para mí estar en Federal, como tantas otras veces. Lamentablemente, en este caso, nos ha tocado, la verdad, asistir a muchas asunciones de autoridades. Pero en este caso, triste porque uno lo apreciaba, lo aprecia y lo quiere a Pollito, digamos, Pollito Rivarola. Y bueno, esta es la instancia que nos toca, por la que nos toca venir. Pero bueno, también por otro lado, darle a Marina todo el apoyo desde la Secretaría de Comuna y desde ya de la ministra Rosario Romero para lo que se viene de gestión. Y creo que hay que darle un impulso y, más allá de las adversidades, ponerle todas las ganas junto con la senadora, que, como ustedes saben, acompaña de forma continua y que nos visita a nosotros continuamente y nos está tramitando cosas y gestionando para las comunas. Vamos a trabajar en conjunto para que a Marina y al pueblo de Nueva Vizcaya le vaya bien. Bueno, las comunas son cosa nueva, digamos, en la provincia, en algunos casos como en el federal, hay dos comunas nada más. ¿Cómo ha venido esto? ¿Cómo ha venido en cuanto a lo económico? ¿Cómo ha venido en cuanto a la instalación en este año y pico que llevan recién instaladas? La verdad que para nosotros es una experiencia muy linda. O sea, nosotros, en mi caso, como subsecretario de comunas, también empecé a capacitarme porque la ley es nueva, es la primera vez que hay comunas en la provincia de Entre Ríos. Y la verdad que, como yo siempre lo digo en todos lados, es un salto de calidad que se ha dado por el tema de que esta autonomía semiplena que le da la ley a las comunas también genera que puedan tener coparticipación nacional y provincial con todo lo que eso conlleva, y que en la mayoría de los casos pasan a tener recursos 10 veces más de lo que tenían cuando eran juntas de gobierno. Claro. Entonces, esta autonomía, obviamente, que da la posibilidad de generar, de hacer obras, y esas obras, la posibilidad de generar trabajo. Ese trabajo hace que también se generen ingresos y que la rueda de la economía empiece a andar. Bueno, acompañado también de que esa autonomía le permite a tramitar ante Nación, como ustedes lo deben ver en las comunas de acá, obras que vienen directamente de Nación, que generan un impulso a lo local y que de otra forma sería imposible. Claro, iba a preguntarle casualmente eso. ¿Qué programas en este momento están siendo puestos en funcionamiento en las comunas? Nosotros trabajamos con dos programas del Ministerio, uno que es Juntas y Comunas a la Obra, que son para la compra de herramientas, para realizar distintas pequeñas obras, y que generalmente nosotros le damos una parte de lo que es el presupuesto y la otra parte la ponen las comunas. Por otro lado, tenemos el Milevitas, que es un programa de mejoras habitacionales para ciertas familias, ciertas personas que nos proponen desde la comuna. Nosotros le damos el aporte para esa mejora habitacional. Después tenemos un programa de subsidios también dentro del Ministerio, que también lo estamos trabajando mucho con las comunas. Y después desde Nación se pueden... El problema por ahí es que la figura de comuna no está instalada en Nación, entonces por ahí hay que ir a explicar, como hemos hecho nosotros, y que en aquellos programas que son para municipios también se incorporen a las comunas. Pero bueno, la muestra está que el ENOSA ha bajado un montón de obras, digamos, acá en Entre Ríos, y la mayoría, te diría el 90% de las comunas entrerrianas, ya están ejecutando obras de cloaca o de agua, y lo que genera eso es la mejora de nuestros pequeños pueblos, digamos. Bueno, la cuestión institucional, entonces, en Nueva Vizcaya está solucionada, está todo encarrilado, digamos. Por supuesto que sí, se han seguido los pasos que marca la ley. La Junta Electoral ha marcado quién es el reemplazo en este caso de Rivarola, y bueno, ya ha tenido que asumir un concejal, porque la que asume también es concejal, entonces ese lugar tiene que ser cubierto. Claro. Pero a partir de hoy, digamos, terminaron los trámites bancarios y otras cuestiones, pero ya está normalizada la situación institucional, gracias a él. Mariano, muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Que ande bien.